Bienvenidos a mi canal de YouTube, su amiga Viviana. Pásele, pásele, cabronas. Retáquense, métanse, asosiéguense. ¡Y aplauso! ¡Ay, cabronas! Tanto tiempo sin verlas. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Platíquenme, cabronas, que quiero saber. Acabo de hacer ejercicios, cabronas, entonces ando bien pinche cansada, ando bien pinche sudada, pero tan siquiera ya acabé mi rutina, cabronas. Entonces el chiste es que uno le eche ganas y pues qué les puedo decir, cabronas. Yo estoy aquí retacada en mi casa, metida como la tanga, pero recuerden que hoy estén atentas al último del video, porque ahí voy a nombrar las dos personas que yo les voy a hacer esta donación, ¿verdad? Y suerte a todas. Espérense, cabrones, me voy a sentar un poquito para platicar un poquito con ustedes. Bueno, espero que mi video les agrade. Gracias por ahora sí que gracias por todo. Voy a tratar de hacer videos todos los días, espero que no las aburran. Pero en fin, cabrona, les iba a decir, yo sé que muchas les está afectando, incluso a mí, cabronas, me desperté en la mañana y me escribieron que también a mí me van a cortar el sueldo, ¿verdad? Me van a cortar el sueldo de lo que yo gano promocionando. Entonces yo también, como mucha gente, está afectada. Entonces, como yo les digo, pues gracias por el apoyo. Yo pienso que mucha gente le está afectando, pero pues aquí seguimos echándole ganas, haciendo videos, y como les digo, si yo puedo seguir ayudando, yo con mucho gusto. Todos tenemos gastos, pero al final del día tenemos un techo y hay que agradecerle a Dios porque tenemos tan siquiera comida, techo, trabajo, y hay que echarle ganas. Recuerden que no todo lo malo dura para siempre, nomás hay que echarle ganas y hay que ser bien positivas, ¿eh? Entonces, el flaco compró ostiones y vamos a comer ostiones. Yo voy a hacer un salmón y un arroz con quinoa. Entonces, ahorita en un ratito van a ver, por favor, dejen su like. Ando bien cansada porque hice unos ejercicios bien intensos. Vecina, los trajo guantes. Gracias, vecina. Que Dios se lo multiplique con muchos guantes y todo. De puras bendiciones, ¿eh? Entonces ya tengo guantes para usar. Gracias. ¿Qué les iba a decir? El flaco va a hacer ostiones. Entonces vamos a ver un poquito afuera. Ay, no me quiero salir porque... Ay, Padre Santo, yo acá ando bien retacada. Esta es nuestra cocina afuera, no es lujosa, pero ahí hacemos la carne. Ay, Padre Santo, estoy bien cansada, cabronas. Quiero que sepan que sudé. Lo bueno que estoy haciendo ejercicios todos los días, tomando agua y seguir motivada, porque pues ya que no tenemos otra cosa que hacer. Aquí no usamos lujos, pero lo poquito que tenemos, bien disfrutado, ¿verdad, flaco? ¿Me vas a hacer el salmón afuera o no? Ay, no se preocupen. Yo la neta no soy fijada. Este es el arroz que agarré, quinoa rice. Este nomás lo he hecho con agua y ya. No le echo mucha sal, casi ni le echo. Organic. Así se mira el arroz quinoa, ¿eh? No sabe tan bueno como el del normal, pero este es más saludable. Voy a hacer una ollita chiquita porque pues el flaco no le gusta el arroz, ¿verdad, flaco? El flaco casi no le gusta el arroz, entonces, cabronas, no voy a usar mucha agua, cabronas, y ya lo voy a hervir. Si le quieres echar poquita sal, échale, y si no, pues no le eches. Teléfono, y se me estaba quemando, miren, así se mira el arroz quinoa, ¿eh? Ok, cabronas, miren, así, y ya se me andaba quemando, miren, no le puse nada de sal ni nada. Nomás le voy a poner un poquito de ajo. Voy a poner un poquito de garlic salt. Poquito. Y luego le voy a poner verdura. Le voy a poner verdura cruda. Ay, estoy bien cansada. Ay, no, Padre Santo. Vamos a ver las verduras bien metidas.
remojé las verduras. Ay, cabrona, no la hagas. ¡Ay! Se quemé. Padre Santo, Padre Santísimo. ¡Ay, la cámara! ¡Las asusté! ¡Asosiéguense! No estoy tan fea. Las verduras. Ok, lo que voy a hacer es que le voy a hacer así. I'm gonna mix it up. Le voy a echar poquito más coliflor. Okay, aquí, así quedó mi arroz. Tiene verduras. Si le quieren poner un poquito de espinaca. Fácil, cabronas. ¡Tarán! Ok, estoy esperando al flaco. ¡Flaco! ¡Flaco! ¿Dónde andas? ¿Dónde te metes, cabrón? Que te estoy buscando. El flaco se enoja cuando le... ¡Flaco! ¡Flaco de la chingada! ¿Dónde andas? ¡Ay, ese es flaco! Me voy a poner como la... Como la esta... ¿Dónde está mi cargador? ¡Flaco! ¿Dónde andas? Asosiégate. Así de fácil, cabronas. Así de fácil. Así de fácil como muchas. Que les gusta andar con la tanga metida. Es que no teníamos un... ¿Cómo se llama esta madre? Propane. Ese es como para usar esta madre. Entonces, el flaco se salió y no me dijo, no me dijiste. Porque el flaco compró ostiones. Y va a hacerme mi salmón al aquí. A ver. Entonces tiene que poner esta madre. Está cochina esta madre, cabronas. Está bien manchada. Ahorita les enseño. Por eso el flaco estaba en la tienda. Ok, cabrona, lo que voy a hacer es que lo voy a sazonar con garlic. El flaco ahorita los va a enseñar a hacer los ostiones. Ya sabes. De todos modos, porque hay gente nueva. ¿Verdad, cabronas? Yo le voy a poner cebolla para darle más sabor. Es lo único que yo le voy a poner. Ok. Ok, ya lo voy a tapar. Lo voy a tapar. ¡Tarán! Súper fácil, cabronas. Ya ven que el salmón se hace súper fácil. Mucha agua. Y vamos a ver cómo el flaco prepara los ostiones afuera. Hay gente que no le gusta, hay gente que le da asco. A mí me encantan los ostiones con limón, chile y salsa. ¿Qué tienes, flaco? Es para hacer un chile. Para hacer un chile, cabrones. El flaco ya lo tiene. Ya ves, sí, lo tienes metido como la tanga. Los chiles. Ok, el salmón se está poniendo aquí. Ok, este es el salmón. Oh, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Vas a hacer carne? Sí. ¿O vas a hacer carne? Ay, flaco, andas bravo. Están muy chiquitos, están más chiquitos que mis nalgas, flaco. Qué triste. Ok, ¿cuánto te costó? ¿40? La otra vez me escribió una muchacha y me dijo, ay, cabrona, quiero hacer... Los pone aquí y los voltea. Y cuando hace como un ruido, como que truenan, ¿verdad? Truenan recios. Se oye cuando ya casi están hechos y cuando truenan, a veces se abren solos los ostiones. Y luego lo dejas ahí, ¿cuánto tiempo? Y luego ya después... ¡Ay, ay, ay! Ya me quemé. Ya después los volteas. Los volteas solitos. Solo se empiezan a abrir ya. Se empiezan a abrir solos. Y así, cabronas. Hay gente que se los come crudos. Crudos no me gusta. No, a mí no me gusta tampoco crudos. A mí me gustan cocidos. ¿Ok? Los ostiones no están grandes. Ok, le vas a cerrar a la tapa, ¿verdad? Sí, ok. Pero necesito que me traigas un... Ya, traer un ya está saliendo el sol, cabronas, porque yo salí... Ok, asómense, cabronas. Sí, por si no saben. Limoncito. Limoncito. El rato ya que quede, se lo vamos a enseñar. Ahorita cuando quede, se lo vamos a... Estoy haciendo ostiones, salmón y salsa, para que vean. Por favor, dejen caer su like. Cabronas, ya se abrieron, miren. Ok, lo que hace el flaco. ¿Qué hace el flaco? Un cuchillo más le abren aquí. Con un cuchillo le abren. Pero póngase en trucha porque está bien caliente. Está caliente, ¿eh? Traten de usar un trapo. Uy. Vamos a ponerlas aquí. Se pueden fijar, pero esta ya se abrió. Ya se abrió. So, ustedes más o menos van a saber cuando ya están. Porque como que se abren. Y de esta ya se abrió. Ok. Ok. Pero como está caliente. El flaco tiene un trapo porque como está caliente, pueden ver el humo.
ya después. Se pone muy caliente por la concha esta que tienen. La concha. La concha, cabrones. Y aquí lo estamos poniendo, miren. Entonces. ¿Qué sale? Tienen que ponerse un trapo así. Un trapo. Porque están muy, muy calientes. Un trapo. A ver, Jodelia, enséñale a las cabronas. No le damos mucho a Jodelia. Más uno. Ok, vamos a ver cómo los prepara el flaco. Les echa... Hasta el chile, ¿por qué? Ah, la Jodelia, ¿sí te gusta el Jodelia? Cabronas, para que vean. Hay gente que no le gusta, pero si nunca los has probado... Ay, pues es que no saben lo que es bueno, cabrona. Agarrar sal. Poquita de sal. La fresa anda llorando, cabronas, porque quiere salir para afuera. Ya la sacaron un ratito y... Fresa. Y ahora lo más importante es el limón, cabronas. El limón. Ahí tenemos. Tome, ¿cómo es que está esto? Ya se me hizo agua la boca. Cabronas. Yo voy a ser la primera que voy a probar. Voy a agarrar esta. Ay, Padre Santo. Perdón, cabronas. Tengo que enseñar para que... El Checho no le gustan estos, ¿eh? A ver, ¿cómo se los come el flaco? Si a ustedes les gustan los ostiones, déjenlo saber, cabronas. Hay gente que le gustan crudos, cocidos. Vamos a chequear mi salmón, ¿ok? Oh my God. Se mira bien sabroso. Ay, flaco. Le hubiéramos podido poner tomates, miren, cabronas. Qué chulada. Este es el salmón que hice. Vamos a probar. Me desbarató mi salmón, pero está bien sabroso. Aquí está mi arroz quinoa con verdura. Yo voy a cortar. Ay, cabronas. Voy a cortar. ¡Tarán! Aquí está mi comida. Aquí sobró para el flaco, para la Jodelia. Y ya, cabronas. Aquí está mi arroz con quinoa. No se mira tan bonito, pero... Voy a probarlo, cabronas. Porque ya saben que me estoy cuidando. Bueno, no estoy a dieta, ¿ok? Quiero aclarar, porque luego mucha gente dice, ay, estás a dieta. Y no, no estoy a dieta, la verdad. Bien sabroso, bien jugoso. El salmón no está seco. El salmón. Perdón. El salmón está bien sabroso, cabronas. Porque yo he probado salmones y están bien secos, como mis nalgas. Pero este está bien sabroso, más el quinoa me gusta. Mejor irán. Para que vean. Ok, cabronas, quiero aclarar, porque ayer yo estaba comiendo comida y estaba haciendo un video en vivo y luego nunca falta la pinche criticona que, ay, estás presumiendo lo que comes. No, cabronas, simplemente les estoy enseñando cómo se preparan unas cosas para darles ideas porque estamos retacados en la casa, lo que comemos, no lo hago con ese afán de, ay, tengo comida y ustedes no. No, cabronas, yo a mí me gusta compartir. Pues a veces, porque mucha gente me dice, ah, ¿cómo hace el flaco la salsa? ¿Cómo hace eso? Y yo solo estoy compartiendo, pues, lo que estamos haciendo. La verdad, yo no sabía que el flaco iba a hacer esto con los palos del puti camarón, pero, pues, si el flaco, el flaco va a hacer palitos de... No tenemos, pero los... No tenemos palitos para, para poner camarones. Ay, no, nosotros, parece buffet aquí. Cabrona, ¿saben por qué he estado a veces haciendo camarones? Es que ya ahorita en las tiendas los camarones están baratos, la bolsa. Entonces, pues yo aprovecho. ¿Quién no va a aprovechar, cabronas? Usualmente el camarón está bien caro y ahorita creo que está $7.98 la bolsa y está bien. Entonces el flaco dijo, ay, voy a hacer palitos para poner afuera. Entonces, yo ya me llené, me comí mi salmón.
Y mi plato de arroz con quinoa, mi quinoa, muy sabroso. ¿Pero qué tipo de palo usaste, flaco? Yo los hice, hechizos, son hechizos. Yo no sé, pero vale más que te asocies. A ver, espérate, pues enséñalos. Le echo harina para que no se pegue como se pega el calzón cuando sudo. Ok, cabrón, estoy jugando. Ay, cabrón, no puedo jugar con ustedes. Ay, no, andan bien bravas. Como carne, puedes hacer verduras, calabaza, un poquito de todo. Cabronas, así quedaron los camarones. Así quedaron los camarones. Ni parecen camarones, pero así se miran. Un poquito de limón, poquito de chile, yo nunca los he probado. Cabronas, si van a hacer los camarones, que no se les quemen porque sabe a quemado, no sabe a camarones. Entonces traten de que no se queme mucho, porque sabe muy quemado. Solo quiero que sepan que estas decisiones han sido muy difíciles para mí, créanme que no me gusta estar en esta posición que tengo que escoger cuando hay mucha gente que tiene necesidad. No se lo tomen personal. Yo no conozco a nadie de las personas que me escribieron ni nada. Solo quiero que sepan que espero poder seguir ayudando a la gente. Como les digo, quisiera ayudar a más, millones de más. Y es muy difícil. La otra vez escuché un comentario que me saqué de onda porque la gente a veces se fija que, ay, pues esta persona donó esta cantidad. Esta persona donó esta cantidad más que ella. No se trata, cabronas, de cuánto uno da más. Se trata que uno lo haga de corazón. Y a veces esos comentarios pendejos que la gente dice que, ay, pues esta persona donó $1,000,000. Pues qué bueno, me da gusto que haya gente que esté haciendo sus donaciones pequeñas o grandes, al final del día le va a ayudar a alguien. Entonces, a veces no es la cantidad, a veces es cómo lo das. Entonces, es triste, cabronas, que la gente quiere que otra persona es más porque dio más. No, uno a veces da lo que puede, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, hay gente que tiene más. Puede ser porque el canal está más grande, no sé. Y como les digo, a veces no importa ni la cantidad, eso no te hace más que otra persona que dio. O sea, si una persona quiere donar $5 y otra persona quiere donar 100, a la persona de $5 no la hace más menos que otra. El chiste es que uno está poniendo su granito de arena y no importa la cantidad, hasta con un dólar. Entonces, pues las quiero, cabronas. Gracias por todo el apoyo, como les digo. Espero que esto sea algo que las ayude. Y la primer persona que yo escogí, no sé ni de dónde es, se llama Ángela Medrano. Ángela Medrano dice, espero leas mi comentario, de verdad que sí me gustaría que me eligieras. Mi mamá ya tiene 55 años, ella aún está en tratamiento de cáncer. Yo tengo la fuerza suficiente para tener trabajo estable. Ella tiene una casa, un local donde vende ropa usada. Me serviría mucho esa ayuda para comprarle su despensa, comida para su dieta con esa enfermedad. Ya no puede comer. Bueno, yo les voy a tratar de dejar ahí. Entonces, Ángela Medrano, escríbeme un mensaje, por favor, en mi Facebook, Mujeres Cabronas, y para contactarte conmigo. La segunda persona tendría que ser Alejandrina Salas. Esta persona escribe, quiero de tu ayuda, por favor, Vivi, ya no puedo vender mis papas, mis salchichas, mis dulces afuera de la escuela. Por este paro, igual con la mitad, me conformo, no soy abusiva, somos muchas las que necesitamos, espero me apoyes con poquito, porfa, soy de Atotiloc, Alto de Jalisco. Alejandrina Salas, comunícate conmigo porque pues tú eres una de ellas. Entonces, por favor, comuníquense conmigo en mi página de Mujeres Cabronas, ahí en un mensaje.
Bueno, cabronas, pues las quiero a todas. Como les digo, no sé cuándo vaya a hacer otra. Yo voy a tratar bien duro, voy a trabajar bien duro para poder hacer otras donaciones. Como les digo, a mí ya me bajó el sueldo de lo que promuevo y sí me afectó. Pero yo pienso que toda la gente pues está afectada, ¿verdad? Hasta los youtubers también. Entonces, pues simplemente aprender a vivir con lo poco o lo mucho que uno tiene. Yo pienso que es la actitud, siempre ser agradecido. I mean, yo estoy agradecida porque todavía tengo trabajo, aunque ya me cortaron mi sueldo. Yo voy a seguir echándole ganas y como les digo, si puedo ayudar, yo con mucho gusto voy a ayudar, voy a seguir ayudando. Estén atentas a mis videos porque no se me achicopalen. Yo sé que la necesidad está muy grande, pero como les digo, a veces uno no tiene una cantidad fuerte para ayudar, pero eso no te hace menos. Simplemente hay que poner nuestra granita de arena. Dejen su like, suscríbanse. Gracias a toda la gente que apenas se arrimó a mi canal. Y gracias por su apoyo. No se den por vencidas y mucho ánimo. Y las quiero a todas. Como les digo, si Dios me sigue bendiciendo, yo con mucho gusto, yo ya saben. Aquí tienen su servidora y una gran persona que está dispuesta a ayudar cuando se puede. Y como les digo, pues las quiero yo mucho. Es muy difícil hacer estas cosas. Tener que escoger de mucha gente. Entonces aquí ahorita les voy a poner las muchachas que se llevaron eso. Por favor, contáctense conmigo. Las quiero, las amo, las adoro y gracias por ver mi video.